Buenos días y bienvenidos finalmente a la update de relaciones de Cult of the Lamb. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo el Sins of the Flesh, los pecados de la carne, que como ya habréis visto por los memillos y tal, sobre todo porque hice un vídeo en mi otro canal de Rick Studio, que estará saliendo ahora mismo en pantalla, iban a añadir por fin, finalmente, una de las updates más tochas de Cult of the Lamb. Y bueno, es esta de aquí, la de Sins of the Flesh, que añade un porrón de cositas nuevas y es lo que vamos a ver ahora. Entonces, vamos a ir a la partida principal, esta de aquí, y por lo que he visto, espérate, por lo que he visto, hay que hacer unos sermones o algo así para que se active la actualización como tal. Entonces, vamos a esperar a que se haga de día. ¿Cómo podía yo recopilar estas cosas? Que ya no me acuerdo de la mitad, ¿eh? Es decir, hace muchísimo que no juego Cult of the Lamb y menos Cult of the Lamb de forma bastante seria. Entonces, por lo que yo tengo entendido, han cambiado bastantes cosillas, han mejorado otras cuantas y ahora hay como armas nuevas y no sé, un montonazo de cosas. Entonces, vamos a esperar a que se quede día y empezamos con esto. En teoría, hay que venir aquí al santuario, al templo como tal, y hacer sermón y un ritual y alguna cosa así, y darle a doctrina o algo por el estilo, como que se activa. Es un poco raro, pero bueno. Tenemos por aquí unos cuantos, ahí está, unos cuantos rituales y cositas y tal. En teoría hay rituales nuevos, hay incluso como una especie de moneda nueva, no sé, hay de todo, literalmente de todo. Entonces, nada, vamos a esperar. Y ahora se acaba de hacer de día. Vale, veamos, voy al altar y vemos corona o algo así. Es que no sé, no me acuerdo exactamente qué es lo que había que hacer. De hecho, la actualización anterior nos quedamos como a medio fuelle de que no lo terminamos de hacer, pero bueno. Vamos a hacer una fogata normal y corriente. Ahí está. No porque haga falta, sino por hacerla. A ver. ¡Ea! Pues no sé si es que hay que hacer ritual y algunas cosas. Mira, ahí me están dando cositas. Ahí está. Muy bien. Y sermón, sí. Y damos un sermón. Ve, y ahí están como los niveles que te van dando y tal. Y entonces el cordero dijo: ¡vámonos de fiesta, Factory! Y ya está. Vale, dado el sermón, ve, ahí me van dando la experiencia esta. Nos hemos quedado poquito de subir de nivel. Y no sé si hay que darle otro sermón. Y ahora ya. ¡Ahí está! Eso era. Y esto es lo nuevo, la actualización de los pecados de la carne. Ahí está la serpiente, que son la representación del pecado y demás. Y la corona. ¡Guapo! La corona es la serpiente. Criatura portadora de la corona. Por fin hablamos. Has llegado lejos. Mucho más lejos de lo que creen. Criatura portadora de la corona. Juzga lo que está bien y lo que está mal. Pues tu palabra es irrefutable. Su deber es obedecer. Te ofrecen lealtad y devoción. Mas no es suficiente. Percibo cómo el pecado rezuma de sus almas. Cosecha, recolecta y utiliza. Sumérgelos en la depravación. En el hediondo lodazal del vil repudio. Su pecado es tuyo. Absuélvelos, escúlpalos y entrégalos. Para llevarlo a cabo te entrego estas herramientas. A ver. Esto es nuevo. Dicen que los pecados los juzgan los dioses. No olvides que aquí tú eres su dios. Tú puedes condenar y salvar sus almas. Márchate. Me mantendré cerca de ti. Pecado. Ahora puedes saber cuánto ha pecado un adepto cuando lo haya. Cuando haya pecado lo suficiente, los mismos pecados lo consumirán. Absuelve estos adeptos y recolecta el pecado que podrás usar para mejorar el templo, ¿vale? El pecado se genera generando rituales, abriendo la tasca, una taberna y bailando en el círculo musical, ¿vale? ¡Listo! Y ahora somos Pecado Plus. ¿Y esto ahora que son nuevos? Y hay uno nuevo de pecado. Los pecadores han de ser perdonados. Vale. ¿Cómo se manifiesta el pecado más grave? A ver, el rito de la lujuria. Celebra la competición de baile obscena sin ropa. Elige el bailarín favorito. Rito de la ira. Siempre en el caso y promueve la violencia. Relaciones. Nueva doctrina. ¡Ea! Felices. Vale, y ahora podemos hacer, ahí está, un ritual nuevo, que es el rito de la lujuria. ¿Y qué me pide? No me pide nada, ¿no? Bailarín favorito. Vale, ¿a qué bailarín podemos utilizar para esto? Veamos. ¡O es aleatorio! ¡Míralo! ¡Mira! ¡En pelotilla! Vale, y ahora, ahora los tengo que elegir, vale. Pues vamos a sacrificar a Hijo de la Gran Puta, mismamente, ¿no? Y venga.
Sacrificamos hijo de la puta. Dale. ¡Adiós, hijo de la puta! Ahí está. Le llenamos de pecado o algo así. Absorbo su pecado. ¡Ah! El pecado yacía en mi interior. Anhelaba más que me consumiera. Pero tú me has concebido la redención. Ha concedido la redención y ahora vuelvo a estar en paz. Gracias. Pues ya está. A ver, ¿y ahora? ¡Oh! Templo, vale. Y esto es con el pecado, ¿no? Me pide uno de pecado y tres lingotes de oro. Sencillo icono de madera, vale. Vale, son meramente decorativas. Bueno, pero mola, ¿no? Oye, esta musiquita es nueva. Qué chulo. A ver, doctrina. Esto será lo mismo, ¿no? Claro, pero ahora tenemos el pecado. Ahí está, y podemos desbloquear todos estos rituales. Y vamos a hacerlo del templo, venga, por probar. A ver qué tal. Desbloqueamos. Ahí estamos. Icono de madera. A ver. ¿Dónde vas? ¡Ojo! ¿Eh? Vale, pues ya está. Ah, mira. Añade nuevas decoraciones para el templo, vale. Iluminaciones sagradas, de acuerdo. Y ahora esto, pues tendremos que necesitaremos más de esto y más de lo otro, vale. Pues lo vamos a dejar por aquí de momento. Bueno, hemos hecho un montón, ¿eh? Proclamado un rito de la lujuria, sí. Ah, ahí está el icono. Vale, vale, vale. Bueno, ¿qué te pasa a ti? ¿Tú qué tienes, Heket? Una misión. Anura, y por el momento es tuyo. ¿Eh? Encuentra a... Garganta de Heket en Anura. Vale, que tengo que ir a Anura y encontrar lo otro, ¿no? Vale. Y estos son recolecciones y tal. Claro, es que yo estoy un poquito perdido. Yo no me acuerdo qué es lo que teníamos. La cosa es que me gustaría poder hacer algún ritual para subir de nivel y pillar lo de las armas nuevas. Esa es otra. En teoría aquí, en Corona, deberíamos de poder... Bueno, no, lo de que cuando subes de nivel... En teoría, te debería de dar esto. Vale, vamos a ver si haciendo algún ritual podemos pillar. Me da... Bueno, claro, cualquiera de estas vale, ¿no? Realmente. La velocidad de generación de devoción de tu santuario. Sí, ¿no? Claro. Bueno, un poquito menos, yo qué sé, ¿qué más da? Ahora tienen sombritas y cosas, ¿eh? Mola. Le han estado echando unos cuantas mejoras visuales y demás a esto. Se ve que te cagas, la verdad. Ahí está. ¡Listo! Y no me han dado nada, ¿no? Claro. Esperamos hasta el día siguiente para hacer otro sermón o algo así. Y de mientras hacemos una run, a ver qué tal. Y hacemos una runcita para... ¿Sí, no? A ver, garganta de Heket en Anura, de acuerdo. Eso estaba bloqueado, no sé... ¿qué te pasa a ti? Alabado sea la corona roja. Percibo un cambio. El etéreo tejido de tu sombra. He tratado con dioses y a menudo reflexionado. ¿Es el portador el que lleva la corona? ¿O la corona la que lleva el portador? ¿Qué te pasa a ti, tío? Toma, una lágrima de esa, que tengo 6. ¿Y yo para qué quería tantas? Ya no me acuerdo que tenía que iba esto, ¿eh? A ver. Ah, y esto era como un gachapón, ¿no? Claro. A ver, ¿qué me tocó? Una mierda, ¿verdad? Pues esto. Estatua de Glomer. Súper útil, la verdad. Decoración. Mira, listo. Pues ya está. Había cosas y... ¿Qué te pasa ahora? Al contrario que los de tu especie, no suelo dejarme guiar por las emociones. Pero si lo hiciera, Heket me inspiraría diversión. Sin duda, la más despiadada de todo. Una bestia retorcida. ¿Qué le pasa con Heke, tío? Vamos a Foresta Oscura, no, al segundo, a este, ¿no? A Anura, sí. Y buscamos lo de Heke. Es que esto era lo del purgatorio y no sé, era mucha cosa. A ver, alguien se me ha muerto, que lo acabo de ver ahora. Alguien se había muerto por aquí. ¿Qué pasa? ¿Tú qué haces ahí? Pelotilla bailando, tío. Míralo, están todos ahí desvergonzados. Les da igual, hay uno muerto, les da igual, tío. Pues nada, huerto de mayo, prepara para el entierro, lo enterramos. Vámonos. ¡Ay, qué pelita más grande! Lo recogemos. ¿Y dónde lo llevamos? ¿Dónde tenía yo el cementerio? Ya no me acuerdo. ¿Dónde tenía yo el cementerio? Aquí, ¿no? Enterrar cuerpo, vale. ¿Y esto era recolectar qué? ¡Ah, no! No, 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 no. Calla. No entiendo muy bien cómo iba esto, pero bueno. Bueno, pues están todos en pelotilla ahí, todos felices, haciendo sus cosas, en fin. Nada, se ha muerto alguien, ya está, ¿qué más da, no? Total. Vale, vamos a intentar hacer una run aquí. ¿Es que esto qué es? ¿Que tengo que sacrificar adeptos para abrir? Claro. Y esto también, y no me acuerdo muy bien para qué era. Voy a comprarlo, total, dinero hay. Un adepto nuevo y ya está, venga. Ya está, bienvenido a la secta, bichita. Vámonos. ¡Vete, hombre! Ahí está. ¿Tú qué tal? Bienvenido a la secta. Por favor, sálvame. Ahí voy. Te vas a llamar el nuevo. Te vamos a poner, venga. Aceptar. Ah, mira. Disminuye la productividad un 10%, pero aumenta la generación de pecado. Eso está bien. Pero este genera el pecado más despacio, de verdad, basta. ¡Ea!
Vete para allá, inútil. Tú vas a yo qué sé, a cuidar de los cultivos mismo, venga. Vale. Las camas, había que construir mejores camas, ¿verdad? Pero bueno, tenemos que refinar recursos, sí. Había que hacer esto. Vale, que tenemos un montón de la piedra esta también. Venga, nos agarramos estos recursos por aquí. Ahí había hilo. ¿Lo habéis visto? A ver. ¿Esto es nuevo, lo del hilo? ¡Oh, hilo de seda! No tenemos nada. Vamos a hacer un poquito, a ver cómo es. Y por aquí, lingotes de estos, venga. Un poco de hilo y un poco de esto, sí. Y unos cuantos lingotes, venga, va. Vale, y esto iba solo, ¿no? ¿O había que hacer algo? Es que no me acuerdo. Ya te quito, coño. ¿Tenía que venir alguien aquí a consagrar esto? Hombre, trabajar... A ver... Refinar materiales. Ahí está. Haz cosillas. Ah, bueno, y se ha ido para acá directamente. Vale, sí. Y estos tienen que refinar, de acuerdo, de acuerdo. Uf, estoy un poco oído, la verdad. A ver si pillamos ya experiencia y... Ahí está. Ritual, a ver. Ah, lo del festín, ¿no? Claro, pero es que el... No, espérate, el festín, aquí está. Tenemos del festín, nos saciamos. El ritual de festín está rotísimo. Ahí está, comemos tranquilamente, pillamos la misión, lo dejamos hecho y subimos todo un poquito en general, venga. ¡Todos felices! Vámonos. Listo. Y ahora el sermón. Y entonces, Rizijos, acabaron los vídeos diarios a partir de ahora. Vídeo a la semana 4-5. Y ya está. Vale, poder del devoto. Esto no me hace falta, pero esto, bendición de las reliquias. Esto era lo... ¡Oh, estos son la... Esto. Uy, uy, lo que he visto ahí. Uy, armas fervientes. ¿Vale? Armas despiadadas. Armas divinas, sí. Uy, uy, lo que estoy viendo aquí. La cantidad de dagas y el daño que inflige lanzarla. Uy. Guantelete. Uy. ¡Uy! ¿Esto qué es? A ver, dominio de las armas. Para ejecutar un ataque fuerte, claro. ¡Esto es un trabuco! Y a mí el trabuco me gusta. El daño y alcance que inflige con el trabuco. ¿Eso del trabuco o...? ¿Eso del trabuco lo llegamos a ver? ¿No, verdad? No me suena, ¿vale? Es que no me suena para nada que el trabuco ese lo tuviéramos en el último vídeo que grabamos. Es que hace ya mucho que grabamos esto, el DLC este raro, pero bueno. Vale, eso por ahí. Y ya está. Vale. Tenemos el festín y tenemos un poco todo. Vale, y este, tú eres el de la misión, ¿no? Ahí está. Ahí. Y le subió un montón esto. Perfecto. Ahí estamos, venga. Perfecto. ¿Esto qué? Lúpulo. Mira esta opinión. ¿Qué es esto? ¿Esta qué? Una caca arcoíris, loco. ¿Pero y esto? ¿What? ¿Eh? ¡Fertilizante arcoíris! ¿Pero qué me estás contando? ¿Y esto qué es? ¿Eh? ¡Fertilizante luminoso! ¿Pero qué leches? ¿Fertilizante dorado? ¿What? Me ha mejorado la experiencia de barrer. No estoy entendiendo nada. Esto es nuevo para mí. Este combustible, claro. Este es el del lingote de oro, que ya no, que no pasa nada, lo podemos utilizar. Ahí estamos. Y este sería otro lingote de oro. Vale, vamos a pillarlo. Ahí está, que trabajáis a gustito. ¿Y esto qué es lo del sastre? A ver. Confeccionar. Túnica de... A ver, túnico básico. No hace falta confeccionarlo, ¿vale? Blusa de campesino. ¡Oh! Vale, vale, vale. Y vamos desbloqueando tal. Vale, necesitamos carne de adepto para esto. Y para eso necesitamos algo que no sé ni lo que es, que está ahí. ¿Lo veis? Bueno, personalizar. ¡Bueno! Olvídate. Vale, esto son muchas cosas. Escucha confesión. Yo qué sé, tú ya mismo. Dale, ¿qué tienes que decirme? Vaya. ¡No nos gusta! ¡Oh! ¡Traición! No puede ser. Ahí está. Tú me das de esto y podemos pillar para otro... Ahí está, para otro de estos. Vale. Pues de momento ya estaría todo, así que... Si no tenemos nada más que hacer, vámonos. Vamos a probar una runcita. Tírale. Vale, por aquí no. Vamos a intentar hacer... Tú no tienes nada. Vamos a intentar hacer Anura, sí. Que habían dicho lo de... Encuentra la garganta de Hecate. Venga. Pues a ver qué aparece ahora. No me acuerdo muy bien. ¡Oh! ¡Esto es un trabuco! ¿No? Cañón del caos. Arma a distancia devastadora. Vámonos. El trabuco es un arma de munición de corto alcance. ¡Uf! Puede afectar a varios enemigos cercanos. ¡Uf! ¡Uf! El alcance es limitado. Inflige más daño a los enemigos que están cerca o los que están lejos que no le hagan ni cosquilla. Vale. No pasa nada. Me sirve. ¡Uy! ¡Oh, un trabuquito! Vale. Empuje y congela. No me gusta esto. Podemos volver a invocarlo. Borrasca. Bueno, si no queda de otra. Está bien. Y tú, pues, reciclamos. Venga. No me puedes hacer esto. Mi arma favorita ahora mismo. No hay un botón para recargar, ¿no? Entiendo. Tengo que... Uf. Uf. Uy, qué guapo está esto.
¡Uy, qué guapo! ¡Uy, qué guapo está esto! ¡Uy, qué guapo! ¡Uy, que me está gustando mi trabuco! ¡Uy, mi arma favorita nueva! No puede ser. Un golpe fuerte, y solamente da un golpe fuerte, lo tienes que cuadrar bien. Pero en vez de ser un hacha, es un puñetero trabuco. Mi arma nueva favorita. Por lo que tengo que aprender a jugarlo bien, pero bueno. ¡Ah, que puedo disparar todas a la vez! Bueno. ¡Buf! Vale, está. Vale. Había una especie de forma de... Me saldrá. Había una forma de utilizar una especie de ataque especial de las armas, ¿puede ser? Era con esto. Sí, eso era. ¡Popó! Y esto utilizaba fervor o algo así, ¿puede ser? ¡Uy, se ralentiza además! ¡Mira, mira, mira! Mira. ¡Poco! Bueno, me acaban de hacer muy feliz que lo sepa, ¿eh? Vale. Estoy todavía haciéndome al trabuco. ¿De acuerdo? Levantamos carta. Un corazón extra o las maldiciones consumen un 25% de fervor. No está mal, porque el corazón tampoco es nada del otro mundo. Y esta es la ofrenda, que compramos una carta buena. Bueno, una carta extra, y sería la carta. A ver. Recibir un ataque, anular el daño, el fervor se repone por... ¡Oh, baby! Pues eso es de lo más roto. Si encontramos lo del sabueso, ya lo tenemos. Hostia, espérate. ¡Fua! Es que con esto es muchísimo más fácil hacerse no hit, ¿eh? Uf, ¡qué barbaridad! Dame. Dame, hombre, dame. Vámonos. Vale, ¿qué podemos hacer? Esto de la izquierda se supone que era reliquia. No tenemos ningún... ¡Oh, pero esto es la misión! Voy, aquí hay otra. Esto es una misión y esta parece la otra misión que necesitábamos. Tiene más pinta de que esta sí que le vamos a necesitar más que la otra. Así que vamos a tener que ir por aquí. Joder. Quiero muchas cosas a la vez, pero bueno. Esto es madera, ¿no? Ya está. Vale, tiene que cargar. Venga, va. Ahí estamos. Venga, dejamos que cargue. Venga, va. ¡Fuah! ¿Cómo está gustando esto, Dios mío? Vale, vamos por aquí. Una sala normal de combate. Venga. Robamos la devoción. Bueno, el trabuco se supone que era nueva, pero no me hacía falta... ¡Ay, ya me han dado! No me hacía falta tampoco tener lo otro para poder utilizar el trabuco, sino que mejoraba esto. Sí, lo que yo he pillado en lo del sermón era para poder mejorar simplemente el ataque fuerte del trabuco, entiendo. Ah, pero ya me pegaron un golpe y perdí el daño, entiendo, ¿no? Qué pena. Pero bueno. Tengo daño al... Ah, eso era, el daño al 20%, sí. Pero claro, yo entiendo que... ¡Uf! ¡Ay! ¡Mandado! ¡Qué puta! De acuerdo, pero es que yo no quiero ningún arma de esto. ¡Eh! Trabuco divino. Influye más daño que las armas mortales. Vale. Este mete 9 y el mío mete 7 y pico. Sin más, este es mejor. Sí. Este trabuco es mejor. Ahí estamos. Vale. Me está flipando de verdad el gameplay del trabuco, ¿eh? Te lo juro. Está chulísimo. Es que es el típico gameplay que me gusta de... No sé. Me refiero a la típica arma que me mola jugar a mí, en concreto, de este tipo de juego. ¡Buah! ¡Bum! Está increíble, tío. Dame feliz. ¿Qué me das? Trabuco despiadado. Asestar un golpe crítico al atacar. ¡Hostia! Pero claro, mete más el mío ahora mismo. Me inflige más daño. Porque mete un poquito más porque es divino. Pero este es del mismo. Pero claro, puede meter un crítico. Y lo de que pueda meter un crítico muchísimo mejor, ¿sí? Esto no está nada mal tampoco. Pero... Uf. Loco. Esto puede meter crítico. Ya solo el hecho de que pueda meter crítico, da igual si tiene uno de daño más y ya está. Tampoco es una locura. Pues nada. Vale, esto por aquí. Estamos. Por cierto, nadie lo sabrá, nadie se habrá dado cuenta, pero acabo de volver ahora, hace apenas, no sé, una o dos horas, de mi viaje de vacaciones, por decirlo de alguna forma. Es decir, he estado en Málaga 5 días. No me he encontrado a absolutamente nadie, he pasado desapercibido y ha estado muy bien y muy chulo, la verdad. No porque no me reconocieran, me hubiera molado ver a alguien. Estuve en un sitio en Málaga que estaba muy chulo, que me lo recomendaron. Que era Bendito Bocado o algo así. Si puedes descubrirme, búscame una foto. Si no, entenderé que se te ha olvidado. Pero era un sitio de Smash Burger y... Joder. Si puedes ponerme una foto, por favor, de lo que yo me comí este día, porque no fue normal. Me cago en la leche. Vaya sitio, Dios mío. Si podéis ir,
Es caro, ¿vale? Es caro, es decir, muy caro. Pero fui una vez con mis colegas y eso había que probarlo. No veas cómo estaba la hamburguesa, me cago en la leche. La mejor hamburguesa que me comí en mi vida, tal cual, ¿eh? Así lo digo, sin exagerar. No es que me haya comido muchas, pero por eso mismo. La mejor que me he probado. Joder, cómo estaba eso. Bendito bocado, creo que era. En Teatinos. Me cago en la leche. Vale, aquí se supone que hay una misión. Que por eso, también lo digo, me ha costado tantísimo... me ha costado tantísimo, no. No ha habido forma de grabar esto de salida ni el password. Es decir, password, se supone que me iban a mandar una clave. Al final no me mandaron nada. Y esto, cuando salió, pues yo estaba afuera. Acabo de llegar hoy, que es día 19. Estoy grabándolo por la noche ya. Hoy, día 19, es cuando estoy pudiendo jugar todo esto. A ver, algodón. ¿Esto qué es? ¿Nuevo? ¡Oh! ¡Ah! Semilla de algodón y algodón. Vale, es nuevo, tal cual. Bueno, pues ya lo sabemos. Entonces, lo otro era lo de Hecate. No estoy muy preparado como para hacer a un boss ahora mismo, ¿eh? ¿La verdad? Vale, esto por aquí. Bien. Bien. ¿Qué me das? 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 Trabuco de la perdición. Envenena. Esto es muy bueno, tío. Vale, volvemos. Nos desprendemos de los críticos, que tampoco estoy viendo muchos. Y a cambio ganamos, mejorar el arma como tal y sobre todo probabilidad de envenenar. Es que esto envenena, claro. Trabuco de la perdición envenena. Está muy bien. Más o menos pues, como lo otro, lo que pasa es que este ya envenena y sobre todo para el boss. Vale, esto fuera. Vale, fuera. Vale, fuera. Perfecto. Me lo acabo de cargar a melee. ¿Qué torta le pega a melee? Bueno, claro, si voy con el 100% de daño extra, entiendo que a melee esto tiene que pegar una torta que flipas. Porque es un trabuco al final. Bueno, una escopeta realmente, más o menos. ¿Eh? ¿Cómo mola esto, tío? De verdad. Está flipando lo del trabuco, no tiene sentido. Está guapísimo. Me ha pegado un poco a veces. Mira, el Clowny. No, el Chemach, este era. Vale, desata una tormenta sobre los infieles. Esto puede estar muy bien, ¿eh? Es decir, esto entiendo que tiene una velocidad de carga lenta. Vale, vamos a utilizar esto para ver cómo era. ¿Qué? ¿Qué pasó ahí? ¿Me ha quitado una carta? ¿Me ha quitado una carta y me ha hecho algo? No, no he entendido muy bien qué ha hecho. ¿No quería utilizarlo contra él? ¿Oh? No quiero utilizar esto contra él por nada en concreto, pero me ha quitado una carta, le dije, puta. Me ha quitado una carta, ¿verdad? El fervor se repone, las maldiciones consumen. No, ha hecho una cosa rara ahí, ¿eh? ¿No? No sé. Qué raro. Bueno, da igual. O es que me ha quitado la posibilidad de que haya carta en este piso o algo así raro. No sé. Qué raro ha sido eso, ¿no? Ya veré qué es lo que he hecho. La verdad, porque no tengo ni idea. ¡Eh, una carta! A ver, ¿qué me das? El daño infligido por las armas aumenta 1x2. Pues gracias, supongo. Joder. No me quejo. ¿Qué pasa aquí? No estoy entendiendo. No estoy entendiendo. ¿Cómo se le pega a estos? ¿Cómo les tengo que pegar? ¡Ah, vale! Este es el 1. ¡Ah, vale! Este es el 2 ahora. ¡Vale, coño! Ah, este es el 3. ¡Joder! Y este es el 4. Me cago en la leche. Vale, no lo estaba entendiendo. ¿Esto qué es? Invoca dos demonios que te ayuden en combate. Bueno, no está mal. Son dos demonios... Sí, en combate. Venga, vamos a... Por ahí se va lo otro. Vamos a gastar esto y pillamos el demonio ese, que tiene buena pinta. Bueno, eso era muy momentáneo, no ha sido para tanto. A ver... El doble de salud al curarse. Bueno, si tuviéramos algo de vida por ahora estaría bien, pero bueno. Uy, mira, vida azul aquí por la cara. ¿Eh? Y no hay entonces... No parece que haya. Vale, lo equipamos el dedo entonces. Ahí está. Tenemos lo de los demonios y esto es el boss, entonces, ¿eh? Pues no ha habido... ¿Esto qué es? Bacín. Tú eres nuevo, ¿no? Uy, ¿qué? Vale, espérate. ¡Oh, me dieron! ¡Ah, perra! No sé, al final le estoy dando... Le estamos sacando provecho a lo del... Al arma esta, del barrido. Me cago en la leche. Oye, ya está bien, ¿no? No puedo pegarle, tío. ¡Joder! ¡Ah! Me dieron. ¿Puedo resucitar? Sí, vale. Hostia, ¿este boss? ¿Qué pasa, tío? A ver... Nivel 5, no malo. Nos aseguramos la primera run. Venga, el nato. Ha servido bien. A partir de ahora, formas parte de mí.
¡Joder! ¿Qué me pasa, tío? Complicado este, ¿eh? Vale. Cuidado. ¿Me lo he cargado? Ah, pues no me he dado cuenta. ¿Pero este era boss o era mini boss? Porque no veas. Pepitas, algodón o calabaza. Algodón, que no estamos usando apenas. Madre mía. Vale, un ojo del testigo, bien. Colega, no veas, ¿no? Me han hecho pija. ¿Puedo volver a la secta o...? ¿Ahora qué? ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo? Esto que era como el plus ese que había. Vale. Pues yo pensé que se acababa ahí la run. Uy, he echado por detrás. ¿Y eso? ¿Cómo va eso? ¿Eh? Es como que golpea hacia detrás, ¿no? Ahí y ahí. Venga. Uf. Vámonos. Igualmente he visto por ahí unas cosas de misiones que tenía que pillar. Así que como unas uvas o algo así. O eso que era nuevo. Imagino que será porque es nuevo. Cuidado con la bomba. Ya estamos. Me han dado ya, de verdad. Joder. Vale, más vida. Venga. Vale, cuidadito. Ahí te doy y ahí te pego. Venga. Eso está rebotando ahí todo el rato. ¿Qué te pasa, tío? Está tonto. Está bobo. Venga. Más por aquí. Venimos por aquí. ¿Tú qué tienes para mí? Hostia. Vaya sala, ¿no? ¡Ah, Dios mío! No puede ser. Ea, ahí está, hacemos ofrenda. Pillamos otra carta nueva. Y que me toca. Uy, este es, mató un enemigo, 20% de curarme. Uf. Y este no me sirve de tanto, como este más bien. Esto es robo de vida prácticamente, ¿eh? Eso está muy bien. El índice de ataque, que es la velocidad, daña a los enemigos alrededor contra ellos. Velocidad de ataque. A ver, ahora. Uf. Le descargo el cargador, tal cual en la boca. Joder, qué guapo, tío. Listo. Ahora, a la derecha se supone que hay uvas y eso es algo nuevo. Y aquí hay una misión, así que vamos a pillar esto. Pillamos lo de... Pillamos esto nuevo y... Y vamos por arriba y pillamos también lo otro nuevo. Y está bien, así vamos pillando todo. Perfecto. Ahí está. Y pillamos uvas, que eso es lo nuevo, entiendo. Que se muere del hambre, pero bueno, pero que estoy de misión, por favor, dejarme tranquilito. Sí, ¿se ha muerto o muerto? O no, ¿no? ¿Se me ha muerto el jeque? No joda. Seth no debería ser inmortal o algo. Oye, esto tarda mucho en recolectarlo. Yo no tengo aquí todos los días, ¿no? Vámonos. Vale, por aquí, esto me dan el doble de dinero, entiendo. Ahí está. Y luego por arriba, pues tenemos la misión esta, que entiendo que será lo de la garganta de Hegel, ¿no? Vale, y por ahí podríamos, claro, teletransportarnos al boss directamente, pero tampoco me interesa. A ver. ¡Hala! Quería acercarme y esperar antes de... Joder, ya la he liado. Nah, me tengo que aprender muy bien cuáles son los patrones de todos los enemigos otra vez, porque ya no me acuerdo. Bueno, oye, y la cantidad de cartas del tarot que están saliendo no se habla, ¿no? Dos corazones extra, dale, hombre. Guau, imagínate si tuviera los sabuesos, chaval. Y vamos a flipar. Si tuviera la maldición de los sabuesos, joder. Ahí estamos. Que me están dando muy poquito, pero aún así, joder, cuando me dan no veas. Lanza un explosivo al rodar. Pero eso imagino que solamente le pegará a ellos, ¿no? A ver. Sí, efectivamente. Y tendrá unos segundos de enfriamiento y todo el rollo, ¿no? Bueno. Aquí, ¿qué me das? Veamos. ¡Oh, esto es un listo! La mejor maldición que existe. La puñetera mejor maldición que existe de todas. ¡Ay, qué bonito, por Dios! Vale, ahora sí que hemos ganado. Ahora es cuando sí que le puedo hacer un one-shot a los enemigos. ¡Ay, qué bonito, por favor! Mirad esto, para que no se acuerde. Tenemos la mejor combinación del juego, prácticamente, que es sabuesos y que en cada sala se me recarga los... se me recarga como tal el fervor. Vale, cuando entro en una sala nueva, hago así... Y ya está. Y los abuesos escalan con mi daño, con el daño este del vellocino, y literalmente van buscando los enemigos de forma automática. Entonces, da igual todo. Ya está. Ya hemos ganado. Creo que hemos ganado. Depende de si no me pegan. Si no me pegan, bien. Tendría que utilizar más los abuesos, yo creo. Me parece que tengo que descargarlos del todo. Vale. ¿Qué carta tenemos? Tenemos golpes críticos, está muy bien. Recibir un ataque 10% de evitar, de anular el daño. Bueno, este le vamos a dar más uso al de los críticos. Y esto está recargando, vale. Pero bueno, basta.
Ha llegado la vejez, pero tío, basta, por favor. No podéis no moriros un segundo en lo que estoy haciendo misiones, por favor. Ahí está, mirad. Y van automáticamente por los enemigos, los mate. Es que mira eso, tronco. Vamos a ver. Uy, ¿y esto? Es que mira eso, tío. Vale, y ya nos vamos. Ya está. Vamos por aquí. Y ahora sí, nos vamos por aquí. Vale. Y misión importante, entiendo. O algo nuevo. A ver. ¡Oh! ¿Y esto? ¿Qué es? ¡Ah, la garganta de Hecate! Ahí está. Nueva reliquia. Aumenta el daño de tus ataques durante 10 segundos. ¡Oh! Eso me ha gustado, ¿eh? Eso me ha gustado bastante. ¡Ah, espérate! Pero, ¿esa no es la que tenemos? ¿O qué es esto? No estoy entendiendo. ¿Sí? ¡Ah, esto es nuevo entonces! ¡Ah, ya no tenemos lo de los demonios! Nos han dado esto. El daño de los ataques durante 10 segundos, pues... Tronco, me la voy a fundir contra el boss, tal cual. Pues está muy bien, entonces. Vale, recibo una recompensa de parte de Hecate. Bueno, si no se ha muerto, ¿para cuando vuelva? De acuerdo, aquí estamos en lo último. Ahí está. Inspiración divina desbloqueada, está bien. Uf, madre mía, ¿cómo va esto? Uf. Ya. Listo. Pues ya se irá muriendo, supongo. Mira, mira los sabuesos que está buscando el enemigo, míralo. O sea, se ha muerto solo, literal. Bueno, claro, y encima me va curando. Sí. Joder. Es verdad, tengo un 20% de que cuando me cargo un enemigo... O sea, cuando me cargo un enemigo me curo, es verdad. De hecho, es verdad, los corazoncitos estos que están saliendo soy yo curándome. Me cago en la leche, es un montón, ¿eh? Yo creo que ya solamente con eso, contra el boss, voy que flipas. Vale, de aquí literalmente nada que valga la pena, ni explosión ni nada. Nada. No quiero nada. No me interesa nada. Vale, este no puedo porque... Hay que darle con este. Ahí estamos. Y ahora con esto. Listo. Madre mía, tú. Ahí está, los sabuesos. Listo. Y que vayan a por el otro enemigo. Mira. ¡Toma! Joder. Pues no están rotos ni nada los sabuesos. 290 de daño, también te digo. Vamos con 290 de daño ahora. Esto ya es... Sí, esto ya es el boss. No me he dejado nada. A ver... ¿No deja ningún sitio? Sí, ahí abajo. Aquí abajo, justo, sí. Hay una sala. ¿Será el tarot? No. ¡No puede ser! Y me ha dado justo. Porque no podía moverme ahí. ¡Ah, qué pena! Joder, me ha tenido que dar justo, tío. Pues ya hemos perdido todo el daño contra el boss. ¡Ay, qué pena! Guantelete y guantelete, no los quiero. Muffy se ha muerto de... Joder, y el otro se muere de hambre. Basta, por favor. Pues nada, nos vamos contra vos con un más 25 de daño, ya está. Bueno, pues vamos con la de esta de... Fusión 2, perfecto. Ha durado, la verdad. ¿Cuánto daño me sube eso, por favor? Vale, pepita, piedra, madre, pero ¿cuánto daño me acaban de subir eso, tronco? No vean, ¿no? Vale, ya está. O todavía se puede. Es que yo creo que ya después de lo de esto, yo creo que voy a volver. No la vamos a liar más. Vamos a volver tranquilamente, que ya hemos conseguido un montón. Hemos pillado dos bosses de eso, está todo guapo. Ahí estamos. Ese miniboss, ahí está. Y el otro miniboss. Perfecto. Está muy bien, joder. Está muy bien. Vale, algo nuevo ahora. Veamos. Os estáis muriendo de hambre. Ay, por favor, que se me muere la secta, tío. Espérate. ¿Podemos hacer ritual corriendo de festín? ¿Tenemos festín? Fogata... Tenemos festín. Están enfadadísimo, tío. Tío, es que no puedo, que me he hecho dos bosses de esto, por favor, basta. Cocinaos vosotros, que yo no puedo estar aquí pendiente de todo el mundo, tío. Allá está, todo el mundo feliz, venga. Tan difícil no era. Y ahora, corona, podemos hacer algo nuevo. A ver... declarar nueva doctrina o doctrina olvidada. Mandamientos olvidados para declarar, pero esto no lo tenemos todavía. Vale, nueva doctrina. Al pecado, claro. Y ahora esto sería... elige un adepto para que robe pecado a los demás, genera pecado. O gula del caníbal. Devorar al adepto elegido. Pero pierdes 40 de fe. No, para que robe pecado, los demás generan pecado, eso es. Ahí estamos. Doctrina nueva, gente. Y ahora se hace el ritual, ¿no?
¿O me estáis dando simplemente por darme? A ver. Otra tabla de esa. Vamos. Vale. Y ritual. ¿Ahora qué podemos hacer? ¿Rituales del pecado de estos? A ver. Orgullo del pecador. Este es. Vale, pues vamos a hacerlo. Venga. A ver cómo es. No me fío. Vamos a tirar a Geon mismo. A ver qué tal. Que no me fío. ¿Esto es que lo sacrifico? No lo sé. ¡Hostia! Pero bueno. Pero loco. A ver. Y todo el resto está bien. ¿Y este qué le pasa? Que tiene un montón de pecado y ya está. Ah, ha generado pecado y ya está. Bueno, no sé para tanto, no sé. Sermón. Y entonces el cordero dijo... ¡Uno más uno! ¡Tres! Te la meto del revés. Y ya está. Amén. Vale. Ya está. Ya no se mueren de hambre. Ya están todos bien, ¿no? Imagino. Coño. Joder. Vale, esto por aquí, porque está generando enfermedad, claro. Ahí está, esto ya está limpio. ¡Uy! Ahí está, completar misión con Heket, ¿no? Sí, ahí está. Completamos la misión con él, perfecto. Heket, tú estás a punto de darme cosas que me interesan. Has interrumpido a Heket, me da igual, tío. ¡Uy! Espérate. Luego, ahí estamos. En interactuar... este mismo, ¿no? Inspirar, ahí estamos. Y me da lo suficiente... Ah, mira, justo al resto también le está dando, perfecto. Vale, tú ahora me das... Ahí estamos. ¿Qué ha pasado? Pues se ha hecho de noche de repente, loco. Tú vete a reposar en la cama, anda, no me sé. Tú vete ahí a reposar tranquilamente, hombre. Y la sastrería todavía no podemos hacer nada realmente y... Y entonces ya sí que me quedo un poco... No sé para dónde tirar. Veamos ahora. Ahí está, tenemos los lingotes de oro, tenemos las cosas. Vale, muy bien. Pues a dormir, chavales. Yo qué sé. ¿Eh? ¿Hay un sitio nuevo para viajar o algo así? A ver. Gruta. Vi algo de... Del tío de las esporas. ¿Puede ser? ¿El tío este de las esporas no tenía algo para mí? Tú. Vuelve con... Ah, mira. El poder de la seta. Eso era una misión que tenía por ahí. Sozo sabe que puede confiar en ti. Toma esto. A ver. No confíes en nadie. ¿Esto qué es? ¡Oh! Un fragmento de estos. ¿Vale? ¿Está bien? A ver, algo que simbolice tu infinita posición por las setas, lavacerebro y enorme potencial. A ver, escultura de seta. Bueno, tampoco. Bueno, tampoco. Construye una... buscando su azo, construye una escultura de seta. ¿Esto tengo que hacerlo por a la fuerza o cómo? Eso es otra misión. A ver, construyelo en tu secta y vuelve a verme. Vale, y te haré un último regalo. Vale. Entonces hay que hacerlo. Marcar misión, construye escultura de seta. Vale, vamos a construir escultura de seta, venga. Vámonos. Falta un poquito más de... Ahí está. Falta un poquito más de oro, pero bueno, ya está. Buenos días, ¿qué pasa? Buenos días, ¿cómo estamos? A ver, aquí consagramos... Ahí está, unas cuantas de estas que vayan haciéndose. Y tú que vayas haciendo bloque de piedra mismamente. Y el otro que vaya haciendo los tablones de madera. Esto, venga, entremos un poco. ¡Listo! Aún no estás cansado. Pero esto, ¿cómo va entonces? ¿Por la noche puedo...? Vuelvo al trabajo, hombre. ¿Por la noche puedo descansar aquí? Son nuevos para mí, ¿eh? Vale. Un poquito más. De 14 lingotes de oro eran 16. 15. Ahí estábamos. Ah, pero esto era lo de madera, es verdad. Vale, termina por aquí y podemos construirla. Venga. Ahí estamos. Vale, y ahora en decoraciones construimos lo de Sozo. Venga. ¿Dónde está lo de Sozo? Esto es lo de Sozo, ¿no? Sí. Buscando Sozo. Vale, pues vamos a construir la estatua esta del Sozo. Venga, la construimos aquí mismo, donde no moleste. Va. Ahí estamos. Venga, construir lo del Sozo que le ha dado por ahí al nene. Venga, vamos a construir lo del Sozo. Venga. Venga, construimos lo del Sozo. Venga, construimos. ¡Listo! Y ahora, pues, ya está. Ahí no hay nada más que hacer. Vale. Creo que estamos por aquí. Y había algo que estaba sucio, ¿no? Parece. Pues ni idea. En fin. Vámonos a por Sozo ahora. Venga. ¡Buenos días! Ya lo hemos hecho. Lo has conseguido. Sé que de verdad puedo confiar en ti. No como en esos malditos mentirosos. Siempre fiando y observándome. Toma esto. Eres mi mejor amigo, mi único amigo. ¿Qué me das? Vale, otro fragmento de Heraldo. De ¿cómo se llamaba esto? No me acuerdo. ¿Vale? Y... Sozo se rendirá ante ti y me protegerá de esos mentirosos y traerá setas. Ah, y ya está. Eso es todo. Uy, ¿esto?
¡Oh! Formas de estos desbloqueados, eso ya está. Y por aquí ya está. Bueno, el Sozo está en ladrón, vale. Y ya está, no hay más misiones. Pues me falta un montón de contenido. A ver dónde lo encuentro. La cabaña no, saltores del ladrón. Voy a mirar rápidamente por aquí, a ver si encuentro algo. Ah, mira, el ojo del testigo, es verdad. Toma, dámelo, toma esto. Ojo por ojo, nunca mejor dicho. Vale, otro fragmento de estos. Está bien, nos falta uno, ¿no? Sí, nos faltaría uno, vale. Has matado a los cuatro testigos. Tienes muy buen ojo, me uniré a ti. ¡Oh! Lo único que pide es, no me ha dado tiempo a verlo, incluso te venderé alguno de mis productos, pero nada, descuento. ¡Oh! Vale, masa de estos se han unido a tu causa, de acuerdo. Pero esto... ¿había algo más que hacer? Ah, ventar de cristal, cómpralo. Ahí está, vale. Y lo otro también, que son cosas... Ahí estamos. Pues ya está por aquí. Vámonos. Vale, pasaje del peregrino, a ver qué hay. Ya no me acordaba de esto. Dios, pedazo troncho de pez, ¿no? Joder. Y por aquí había algo que era como Satán, ¿no? Me quiero acordar. A ver, algo que me tengas que decir tú. El pescador me da mala espina. Es como si fuera... No, qué tontería, es imposible. Como si fuera qué. Este pescador. Comprar atún. Bueno, le puedo comprar las cosas, claro, pero no tiene mucho sentido. Aquí puedo pescar. ¡Ha muerto de mayor! ¡No! Vale, esto me lo pillo. Estamos. Una cosa más. La foresta oscura está completo. Vale. El resto da un poquito igual. Y... la cueva de Midas, no lo hemos mirado. Forma de adepto. Venga. Joder, ¿qué pasa aquí? ¡Vamos! ¡Qué chulo! Vale, ¿qué más? Otra forma de adepto, venga. Joder, me estoy fundiendo todo el dinero, tío. Venga, va. ¿Qué forma es esta? Vale. Venga, ¿qué más tiene? Hay que comprarlas todas, así que... vale, aquí no hay nada más. Y esto es... farol araña. ¿Oh? Pilar araña, escultura... vale, me hace falta lingotes de oro para esto. ¿Icor? Conseguido. Suelta Icor... esto es un carta y todo. ¡Oh! Vale. Instante divino. ¡Uf! Qué roto está eso, ¿no? Comprar 10 almas... por 2 de oro. ¡Oh! ¡Qué chulo eso! Por 3 de oro. Ah, claro, va subiendo, ¿no? Claro. Vale. Dar 10 lingotes. No me acuerdo para qué era eso. Vale, pero necesitaremos más lingotes igualmente. En cabaña solitaria y algo. Y ya está, ¿no? Ya hemos terminado los viajes. Lo que tenemos que hacer es desbloquear el resto de cosas donde tenemos que ir, eso sí. Vale. ¿Y lo de la matatena? ¿Llegamos a hacer lo de la matatena? No llegamos a quedar. Es que, joder... viniendo de haber tenido un buen minijuego como fue el Giro Rodillos del Sea of Star, habrá mucho que no le guste, pero para mí el Giro Rodillos fue la leche. Ahora veo la Matatena y como que se me queda corto, la verdad, pero bueno. Pues no sé ahora mismo qué más tenemos que hacer entonces. Aparte de seguir desbloqueando cosas, claro. A ver, refugio del líder, lo tenemos ahí, vale. Tabernáculo, esto es nuevo, la tasca, eso era. ¡Oh, la incubadora! Vale, creo que era esto, sí. Creo que era esto. Esto es lo nuevo de... sí. Refugio del revolco. Esto... invita a dos adeptos para que decidan si quieren poner un huevo juntos. Cuesta pecado. Ah. Esto es lo que hacía falta. Ahí estamos. Eso es. Vale. Y ahora tenemos aquí la incubadora, cara. Pues círculo musical y la tasca, vale. Pues tengo que construirlo. Hombre, que no. Ahí está la incubadora para que los huevos eclosionen. Me pide eso y tú me pides más lingotes de oro. Solo se puede construir una invita para los pecados. Vale, pues hay que hacer un montonazo de... hay que hacer un montonazo de lingotes de oro. Me hacen falta muchísimo. Vale. ¿Este era el mío? No, misionero. ¿Dónde está mi este de dormir? Aquí, ¿no? ¡Dormir! ¡Míralo! Y puedo dormir yo también. ¡Oh! Y pasar la noche, claro. ¡Ah! Vale. Está guapo eso. Vale. Curioso. A todos a dar un poquito. ¿Y tú qué? Tonto. Reeducar. Eso era nuevo, ponía, ¿no? A ver. Toma. O tonto. Listo. Y ahora, espero que estéis aquí haciendo vuestras cosillas, ¿no? A ver. Trabaja refinando, me va a hacer falta, ¿eh? Uy. Esto no es, ¿no? Ahí está, trabajar, refina materiales, ahí estamos.
Y tú también. Trabajar, refinar materiales. Y tú también trabajar y refinar materiales. Venga, ahí estamos. Y me lo voy haciendo rapidito, que es para hoy. Venga, apañado. Por aquí, por aquí, por aquí. Venga, tenemos 10 lingotes de oro de momento. Pues nos hace falta un poquito más. Hombre, hoy de aquí no se sale sin follar. Vámonos. Bueno, voy a dar un sermón de esto, que está todo guapo. Vámonos. Y entonces el cordero dijo, por huevo vaya a poner huevo. Y efectivamente los adeptos pusieron huevo. Y eso fue el sermón de hoy. Espero que os haya gustado. Listo. Se ha quedado 94, tío. ¡Ah! ¡Qué pena! Oye, mira, otra tabla. Perfecto. Doctrina. Estas son las nuevas, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Ah, mira, está lo del pecado. Ahí, orgullo del pecado, venga. Corona. Vale, corona, es verdad, tenemos esto. Esto era con los otros, no sé. Vale, doctrina nueva. Y podemos hacer doctrina del pecado, ahí está. Vale. Elige generar pecado en el confesionario en vez de lealtad. Recibir pecado como recompensa de los mini jefes. Pero esto está bien, ¿eh? Ahí estamos. En el confesionario. Claro, eso no tiene ni siquiera que ver nada aquí con el templo, con el santuario ni nada, ¿eh? Está muy bien eso. Sí, sí, sí. Vale, y la doctrina, pues la que acabamos de hacer otra vez. No sé por qué me pone que está aquí, esto aquí nuevo, no sé. En fin. Y ya está, apañadito. ¡Vale! Ahí está. Y seguir refinando. Vale, tenemos 12 lingotes de oro. Me hace falta 16, si no me equivoco, ¿no? Vale, tú estabas ahí haciendo esto, pero realmente... Tú lo que tienes que hacer es lingote de oro. En esta casa se hace lingote de oro. Vamos a ver. Esta, me gustaría otro sermón más para poder hacer todo esto, pero bueno. Ahí está los lingotes, 15 lingotes y 16 lingotes. Perfecto. Pues, chavales, se fornica hoy. ¿Dónde está esto? ¿Cómo va? A ver. La incubadora. Esto va a empezar. La incubadora. A ver, este rincón de folla que está despejado, fíjate. La incubadora va aquí. Ah, que se pueden hacer varias. Vale. Y ahora, esto. Ahí estamos, chavalines. Y aquí, el picadero. Apañadito. ¡Gente! A construir picadero. Hombre, que no. Eso, eso. Y arrimando el hombro. Eso. Uy, ¿tú qué quieres? A ver, ¿qué te pasa, tío? Theon es espía que trabaja. Debería hablar con Theon. Vale. ¿Y dónde está el Theon este? A ver. Theon, ¿qué te pasa a ti, tío? Más glorioso que nunca. Leer mente. No va nada raro, ¿no? Recibe una recompensa, venga. Todo bien. Esconde algo, tienes que creerme. Bueno, ¿y qué hago? Vale, esa es la incubadora, pero yo lo que quiero no es que me hagáis la incubadora, es que me hagáis lo de folla primero, por favor. Vamos a ver, aquí. Construidme esto, por Dios. Ahí. Y ahora... ¡Míralo, míralo! Vale, me hace falta uno de pecado. Vale, 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 vale. Nos hace falta pecado, de acuerdo. Para poder hacer esto. Míralo, esto quiere... Esto es antemilla, ¿eh? Legoshi y aquel que hemos... Bueno... Vale. Ya, he hecho lo de la confesión por hoy, vale. Y para subir el pecado podríamos hacer ritual de pecado, ¿no? Vale, pues vamos a hacer un ritual de pecado, si me deja. Veamos qué ritual de pecado hay. Este, el rito de la lujuria, que me sube pecado, ¿no? Venga, ahí estamos. Chavaline, a bailar. Fama y a bailar. ¡Ea! ¡Qué bonito! Líder anémona. Te ha tocado. ¿Quién? Legoshi, venga. Va a ser divertido. Ahí está. Legoshi, ¿cuáles son tus pecados, amigo mío? Ah, pero no ha sido suficiente entonces. Para poder pillar uno de pecado. Todo chulo la musiquita esta. Este, es que le falta poquito a este, en realidad. Nos esperamos ya el día siguiente y escuchamos pecado. Esto guapa la musiquita, ¿eh? Joder, qué chulo, tío. Vale, mientras que se hace de noche, vamos a mirar un momentito lo de los siguientes sitios de aquí. Creo que era este, ¿no? Anca profunda, sí. Necesito nivel 7 adeptos. Ahí estamos, ¿no? Selecciono un adepto. No se puede resucitar al adepto. Vale. No tiene bastante nivel, vale. Tienen que ser los que tienen mucho nivel, ¿no? Es decir, tengo que sacrificar... Es que no puedo hacer esto. No tiene bastante nivel. Es que el único que tiene nivel es este. Son de nivel 7. Es una barbaridad esto, tío, lo que me pide. Me pides demasiado, ¿eh? Pero demasiado. Y este directamente con una de seda me pide 20 adeptos. Vale, pues aquí hay otro. Vente, hombre, vente. Uno más. Vámonos. Podremos intentar hacer una roncita rápida. Eso sí, es verdad. Para tratar de conseguir adeptos ahora. Cómo me gusta esta musiquita, ¿eh? Joder. Vale, nos dormimos, ¿no? Ya está.
Buenos días, ¿qué te pasa a ti? Veamos. Inspiración. El ritual iluminación. Vale, vamos a hacerlo. A ver si el hombre te has quedado. Venga. Vale, nos vamos a dormir tranquilamente. A mimir. Ahí estamos. Y ahora, ritual iluminación. Veamos cuál era. No me acuerdo. Rituales. Iluminación. Aumenta la velocidad de generación de devoción. Ah, pues mira. ¿Eh? Otro ritual, venga. Y Dios dijo, hágase la luz. Y el cordero dijo, aquí mando yo. Y dijo Dios, hostia, verdad, perdona. Y ya está. A todo el mundo, a ser productivo. Vámonos. Y ahora un sermoncito. Y subimos de nivel, de hecho, ¿no? Parece, creo. A ver. Sí que subimos de nivel, sí. Vale. Subimos todo esto de nivel, de acuerdo. ¿Qué nos queda por... ¿qué nos queda por pillar? Esto no. Esto no. Vale, algo por aquí que no se vea. Este nos falta, ¿no? Condena de la reliquia. Reliquia maldita, vale. El dominio del trabuco lo tenemos. Y el dominio del martillo. El martillo cargado, claro. Como mucho el hacha, que es el otro que me gusta. Pero es que prefiero... Y la condena de la... Yo preferiría dejar lo de la reliquia ya hecha, sí. Esto lo podemos dejar hecho, no pasa nada. Una cosa menos. Venga. Ahí está. Reliquias desbloqueadas, unas pocas, sí. Está bien. Ahí está. 31 de 37, está bien. Vale, me siguen dando de esto. Me dais de esto. Y ahora debería de darme... con uno de estos rituales... No, pecado. Ahí estamos. Orgullo del pecador, ahí estamos. Legoshi, por ejemplo. Que pone como que está en colorine, ¿no? Un poco raro eso. Vale. No vea, ¿no? Cómo sufre. Pobrecillo, comemos con su sufrimiento. En fin. ¡Ea! Y ahora me lo llevo yo. ¡Para mí! Ahí estamos. Un pecadito. Ah, eso es porque le sube y luego le aumenta por el otro lado también, ¿no? Un poquito más. Vale. Templo. Claro, y ahora podríamos, con esa mejora y con un tallado en piedra, nuevas decoraciones para el templo. Claro, hasta que lo mejoremos al tope. Y esto me pide uno de los pecados. Pero claro, no quiero hacer lo de los pecados. Yo lo que quiero es lo otro. Vale, tenéis hambre. Espérate. Vale, cocinamos. Ahí está, 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 ahí está. ¡Listo! Vámonos. Vale, y por confesión, pecado, pecado, pecado. Este, que me daría otro pecado, entiendo. Ahí está. Ajá. Y tú ahora me darías el segundo pecado, ¿no? Entiendo. Uh-huh. Pillamos y subes, además. Ahí está. ¡Vamos! Oye, ¿tú qué? Asuelve. Ah, vale. ¡Yo te asuelvo! Listo. No sé lo que ha pasado. Había oscuridad en mi interior. Claro que sí. Tú sí. Yo sí sé lo que pasa. De acuerdo, pues ha llegado la hora de ver cómo es lo de las relaciones. La sex update. Invitar adeptos. Vale, vais a tener cosita. Estoy viendo. Vais a tener cosita. ¿Quién tiene mejor nivel? ¿Tú? Con... Ah, este está cancelado, claro. Con otro que tenga nivel 3, por lo menos. Con Jeque, que tiene un sombrerito gracioso. Son hermanos. Ha hecho mucha gracia. Vale, con este mismo, venga, a ver si... ¿Cómo va esto? A ver, qué chulo. Y os queremos... ¡Oh, ojo! ¿Lo que están haciendo? No puede ser. Más 18, listo. Rasgos aleatorios. ¿Qué está pasando? Elegir rasgos de descendencia. ¡Oh! Genere devoción más rápido, eso está guapo. Más fácil subir de nivel, eso está muy guapo también. ¿Y tú? Disminuye esto, lo del... Ah, vale, no puedo tener más de 2, ok. ¡Oh! Fíjate. Está traumatizado. ¡Lol! Están reventados. Vale. Y ahora tenemos el huevito. Y el huevito, ahí está. Y lo mimamos el huevito. ¡Ay, qué huevito! Y ya está, ¿no? Y el huevo, pues ya se abrirá, supongo. ¡Oh! Vale, invitamos a otros dos. A Jeque, tía. ¿Con quién tienes tus probabilidades? Con Haon, venga, mismo. ¡Eso es! ¡Quererse!
Listo. Ignoro los desertores y poco más, porque vamos. ¡Vámonos! Ahí está el huevito. El otro estaba traumatizado y tú estás súper contento, pero bueno. Míralo. Está orgulloso, ¿eh? Mira, le está dando ahí el huevito. Bueno, lo de abrir no entiendo entonces cómo va. Mimar, ahí lo lleva. Vale. ¿Y esto cuándo se abre entonces? ¿De un día para otro se abre? ¿O cómo, cuánto tengo que esperar yo aquí para esto? Buenos días. Yo te reduzco en el nombre del Padre del Cordero. Listo. ¡Hala! ¡Fuera! Ya puedes salir. Y hacer tus cosas. ¿Qué se está escuchando? Están escuchando cosas, no entiendo. ¿Qué está pasando por aquí? Oye, ¿se están consagrando esto o cómo va? Y a dormir, hombre. Tampoco hace falta que... Vamos a ver. Pero vamos a ver. Ah, planta algodón, vale. Colega, vete a dormir, tío. Interactuar, dormir. Picha, claro. O está ahí reventado. ¡Uy! ¿Qué ha pasado ahí? Ah, me ha echado para atrás, ¿no? Ah, bueno, vale. Vale, vale, vale. Perdóname. Vale, toma las lágrimas divinas esta. A ver si te sirve unas pocas, venga. Ah, lo de arriba, lo... eso es lo que yo necesitaba. Eso era. Una de estas, me hacía falta a mí, sí. Ahí está. Piedra de los mandamientos olvidados. Vale. Toma otra, a ver qué me das. Porque menos no poder repetir la pelea de arriba, ¿eh? La pelea de aquel que espera, porque era brutal, sinceramente, pero bueno. Vale. Esqueleto de bífalo, no me interesa. Bueno, esto ya está. Vale, ¿qué más? ¡Joder! Otro de esto, pero tío. ¿Qué está pasando aquí? ¿Cuántas lágrimas me quedan? Esta es la última, ¿no? Me imagino. Venga, va. Me empecé a sentir mal y todo. Vale, ya lo tenemos. ¡Uf! ¿Cuánto de esto? Madre mía. Vale, tú necesitabas... Nivel 7 adepto para abrir. Vale. Y nivel 7 es que no tenemos ninguno realmente. Esa es la putada. Tendremos que intentar subir de nivel a la gente muy rápido. Y aquí, para poder venir aquí me hace falta 3 más. Aunque no entiendo muy bien cómo funcionaba eso. Pero bueno. Vale, falta poquito... Poquito para esto. Ah, bueno, sí, ya está. Mira, otra más. Podemos abrir la tasca y ver cómo es. O sea, podemos abrirla. O la incubadora 2. Los huevos eclosionan más rápido. Lo mismo... Para que los adeptos generen pecado. Que esto está muy bien también. Y lo de los huevos, bueno, pues ahí va. Vale. Y podemos ahora... A ver, ¿dónde estaba? Aquí, esto. La tasca. Y podemos hacer esto aquí, por ejemplo. Ahí estamos. Vamos a construirlo. Sí, a grandecillo, ¿eh? Joder. ¡Hay una caca amarilla arriba! A ver, míralo. Estas cacas son por la cara completamente, ¿eh? Los huevos no puedo hacer nada con ellos, ¿no? Yo qué sé. Vale, aquí hay algo... Ah, claro, para poder hacerlo. Ahí estamos. Tenemos corona, claro, aquí está. Y tendremos ahora, esto es lo nuevo, piedra de mandamiento olvidado para declarar doctrina que no hayas elegido. Vale, vale, vale. Y podemos conseguir doctrina de cualquiera de estas, ¿no? Claro, esta... Cuatro doctrinas para poder usarlo. Vale, 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 vale. Vida en el más allá, por ejemplo. Bienes terrenales. Vida más allá, a ver. Más 10 difícil sacrifico, matas o consumes un anciano. Vale. Sepultura natural. Los cuerpos de los de estos muertos vuelven a formar parte de la tierra y se convierten en fertilizantes. Vale, ahí está. Pues mismamente. Está bien. Me gustaría hacer lo del pecado primero, antes de tal. Hacer la parte de lo del pecado, sí. Y luego podemos desbloquear cualquiera de todas estas, vale. Corazón enfermo cada vez que se levanta una carta del tarot, pero te envenenas a recibir daño, vale. Lucina infligen el doble de daño y cuesta la mitad de fervor, pero el daño de ataque cuerpo a cuerpo con arma y la salud se reducen a la mitad. Esto no está mal. Solo puedo usar maldiciones. 4 cartas de terror relacionadas. Esto está muy chulo para hacer retos, la verdad. Te cura un corazón tras cada sala y aumenta la velocidad de movimiento y salud inicial. No puedes rodar. ¡Uf! No aparecen corazones, pero puedes curarte usando fervor. No lo veo tan mal. Digo, no lo veo tan bien. Es decir, si te tocan cosas de fervor está bien, pero si no... Es que este está muy chulo, la verdad. El villocino de la cruzada maldita tiene pinta de ser divertido, por lo menos. Vale. Vale. ¿Y sermón no hemos dado ya o qué? Ah, el sermón. Eso era. Ay, los he tenido aquí toda la noche. Lo siento. Y entonces el cordero dijo, en la 1 de la mañana, Rick, ¿qué hace grabando vídeo? Y Rick dijo, porque me da la gana. Y ya está. Vale. Esto es nuevo día. De acuerdo. Y esta es la taberna nueva. Vale. ¿Esto cómo va? Elaborar. A ver. ¡Uf! Qué guapo esto, ¿no? Claro. Y me van dando pecados. ¡Oh, qué chulo! ¡Zumo de caca! Le entra un mareillo.
Probabilidad de causar diarrea, por favor. Zumo de caca. Vale, necesitamos lo otro, sí, el lúpulo este, vale. Para poder hacerlo, este, néctar de uva o no sé qué de negro. Le entro amarillo, no. Le entro amarillo con todo. Recurso valioso, lealtad. Eso está bien. Y esto se va haciendo, vale, pero tenemos que destinar a alguien a que lo haga. Bueno, pues te ha tocado. A trabajar haciendo. Tasquero. Bueno, barman, se podría decir. Tenemos a tres tíos con sueño. ¿Te quería dormir? ¿Ronco? Este tío está que se duerme. ¿Te quería dormir? A dormir. Colega, hombre, que no. ¿A que Buffy? A dormir. ¿Eh? Pero. Bueno, da igual. ¿Se ha ido a dormir? Pues ya está. Si estos están libres, no entiendo nada. Y se va a dormir al suelo, en fin, este tío es tonto. Ah, y la puedo abrir ahora, sí, ¿no? Venga. Ahí está, y faltaría el último, vale. Pues podemos abrir la tasca. A ver qué tal. Beber 100 curso. A ver. ¿Cómo va esto? Este tío se lo está tomando, este zumo de caca. Eso es caca. ¿Está malo, qué? Clunku, clunku, clunku. Le ha dado cosilla. Le ha dado un mareillo, Qué guapo, tío. Está mareadillo. Míralo. Tú tienes una visión. ¿Qué te pasa a ti, tío? Corderito rico. ¿Cuánto te quiero? Se le ha ido un poquito la... Se le ha ido. Tiene un pequeño mareillo, sí, efectivamente. ¡Adiós, mareillo! Es que de verdad... Todo el día limpiando, en fin. Todo el día limpiando. Es que... Yo te lo juro que no... Y no podemos elaborar nada más de mientras, claro. Vale, vuelve a abrirlo y listo. No se puede hacer mucho más. Venga. ¿Y el huevo cómo va? Habrá que darle más mimo. ¡Mimo, mimo, mimo! ¡Mimo, mimo, mimo! Listo. Pues realmente lo que tendremos que hacer ahora mismo, estando todo esto como está, es construir una incubadora más rápida y a ver si podemos terminar de hacer esto y ya está. Era la incubadora 2 que estaría por ahí, ¿eh? Y para eso pues necesitaríamos subir de nivel todo esto. Ahí está. Así que para eso podríamos... ahí está, abrir la tasca, ¿o no? Plom, se lo lleváis. Podríamos intentar, sí, pues dar un sermoncito o algo. Ah, no, corona es lo que tenía que... Joder, es que quiere que haga una doctrina por cojones ahí, pero bueno. Pues nada, sermón, ¿no? Tendremos que esperar porque ya lo hemos dado por hoy y vamos a hacer un poquito de comida, ¿no? Yo qué sé. Y necesitamos ya, pues, lo que queda un poquito de inspiración divina y hacer la incubadora 2. Y con eso pues ya estaría. Venga. Vale, y faltaría pues, un poquito de inspiración divina y creo que hemos llegado ya, ¿no? Ahí está. Y ahora, pues, ¿dónde estaría la incubadora 2? Aquí, incubadora 2. Vale, y ahora, en teoría, construir la incubadora 2. Aquí me falta, espérate, me falta... me falta algodón, vale. Me falta cosechar algodón, calla. No es suficiente, vale. Es verdad, el fertilizante este, no me acordaba. Fertilizante luminoso, vale. ¿Y dónde ponía yo lo de las semillas? A ver... ¿Ritual? Había uno del sacrificio, ¿no? Sacrificio de carne. Aumentar la fuerza... Desbloquear nuevas habilidades y armas. Eso estaba bien. Pues nada. Teon, te ha tocado, tío. Lo siento. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Nivel 2. Vale, me dan 60 de lo de las armas. Vale, vale, vale. ¡Adiós, Teon! ¡Qué penita más grande! ¡Lo siento mucho! ¡Dios! Listo. Y tenemos nuevo de lo de las armas. Vale, esto está al tope, sí. Pues... dominio del hacha, sí. Venga. Ya podría haber más. Y otros 30, ahí estamos. Perfecto. Ahí está. Qué penita más grande, qué penita más grande. ¡Sermón! Y entonces Teon se fue... al cielo. Con... Pocoyo. Listo. A la otra de esta y ya está. Habría que hacer un ritual de esto de dinero, ¿eh? Porque me he quedado tieso. Pues me hace falta justamente algodón para esto, así que ni idea. A ver, los huevos, mamimo, ahí estamos. Mimito, mimito, ahí está. ¿Cuánto tardan los huevos en eclosionar, colega? Joder. Solamente hay uno dedicándose a los cultivos, por favor, basta, trabajad. Cuida de los cultivos y estamos. Y todo esto no se riega, ¿pero qué está pasando? Coleguilla.
¿Por qué no se arriesga aquí en esta casa? ¿Qué pasa? Que quería ver lo del huevo, pero no parece que esté funcionando mucho, así que nada. Iremos a echar una run más por aquí. Una en Foresta Oscura, amigamente, yo qué sé. Una runcita corta de mientras, ¿eh? Vale. A ver. ¡Uy! ¡Ay, no! Esto era lo de las maldiciones, ¿verdad? Fervor se repone con el tiempo de recarga, los enemigos sueltan más fervor, el fervor se repone por completo, las maldiciones consumen menos de fervor. Vale, pero esto no sirve de nada porque es literalmente eso, las maldiciones. A ver, toque renacido. 2 segundos en vulnerabilidad, desvía. Volver a invocar. Es que va a ser mucho, ¿no? Me equipo esto. ¿Y me puedo equipar los dos? No, claro. Solamente uno. Ahí está. Claro, y ahora yo ya no tengo armas, sino que voy completamente con maldiciones, ¿no? Bueno, pero tampoco está tan mal esto, ¿no? No sé, es curioso. Porque claro, ahora tengo lo de que se me repone el fervor, así que está bien. Está bien, porque este encima van a por los enemigos, estas almas en concreto, está chulo. Dado maldito. Probabilidad de ganar un corazón enfermo de infligir daño a todos los enemigos. Buah, pero es que esto como... Si luego van encima por los enemigos, no vea. Listo. Hostia, pero es que si voy así, no vea, ¿eh? ¡Uf! Buah, si voy súper rápido. Esa es otra. Bueno, pero claro, los enemigos como tal, los bosses chungo. Claro, entiendo. Para limpiar la sala, perfecto, pero los bosses chungo. Claro. Buah, la pena es que no voy aumentando de daño conforme voy limpiando. Eso está muy bien. También, no sé. Vale, pues está por aquí. Uy, ahí había un de este, ¿no? A ver. Ah, ahí está, míralo. Forma de adepto, vamos. Está chulo, está divertido. Es que claro, como justamente me cambié lo del el bellocino, pues bueno, al menos ya lo hemos visto. Ahí estamos. Y nos vamos. Buah, lo hace muy rápido, la verdad. Limpia muy, muy rápido las salas. Limpia absurdamente rápido, tío. Vale. Ahí estamos, tenemos ofrenda de las cartitas. Vámonos. ¿Esto qué es? Aumenta el daño de las maldiciones. Vámonos. ¿Y tú qué? Crítico, ganar. Uf, al matar a un enemigo, un 10% de generar corazón azul. Eso es un montón de porcentaje, Escúchame. Por arriba. Pues a ver qué más maldiciones me pueden dar. Porque esta está muy bien, porque va persiguiendo a los enemigos y tal. Hace un montonazo de daño, pero joder. Vale, me gustaría uno de adeptos, la verdad. Aunque ahí hay coliflor que justamente me viene muy bien. Y por ahí podemos pillar adeptos. Así que yo creo que vamos a tirar por aquí. Estos son coliflores que justamente los necesito. Ahí estamos. Ahí están las coliflores. Digo coliflor algodón, ¿no? Coliflores, dice desgracia. Sí. Ahí está, algodón. Algodón me hace falta, sí. Vale, bien. Venga, me ha dado algodón. Vámonos, ahora sí. Hombre, que no. Vale, ¿esto qué era? Forma de adepto, fragmento de piedra o nada más. Pues forma de esto, muchas gracias. Vámonos. Muchas gracias, señora. Es que no tengo que hacer nada, se limpia solo todo, tío. Qué barbaridad. No tengo ni que forzarme a limpiar la sala. Tío, estoy tirando por ahí por todo. A ver si me salen sinergias de maldiciones y cosas así, porque vamos. Y nos vamos a poner el bosecito. ¡Bueno! Hago esto, que no sé muy bien qué es lo que va a hacer, pero vale. ¡Au! ¡Mira el boss! ¡Mira la vida del boss! Bueno, pues espérate. Que como... espérate. Vale. Ahí está, un poquito de fervor. Pues menos mal que tenemos cosas de que me generen un montón de fervor estos. Ahí está. ¡Joder! De verdad. Vale, fervor por aquí. Vale. Ahí está, fervor por aquí. Vale. Ahí está. ¡Ah! Qué pena. Uf, estoy chungo, ¿eh? No tengo más fervor ahora mismo. Pues no tengo más fervor. A ver. ¿Le mato con esto? No, no fue suficiente, ¿verdad? ¡Le mato con esto! Uf, justito el fervor, ¿eh? Me cago en la leche. Vale, lágrima divina. ¡Joder! Collar de flores, ¿no? Yo qué sé. Qué justo ha sido lo del fervor, tío. Me ha dado justo. Es que, ¿qué cartas son las que tengo? Espérate.
¿El inventario qué pasa aquí? Ah, piedra y lo de las conchas, sí. Pero las cartas que tengo, ¿cuáles exactamente? A ver. Los enemigos sueltan tres veces más fervor. El fervor se va reponiendo poco a poco. ¡Ah! Vale, joder. Y ya de por sí consumen menos fervor. Vale. Ah, el ojo del testigo, es verdad. Ahí está. Vale, joder. Pues no había caído en eso. Podemos intentar hacer esto ya que estamos, ¿no? Otra más. A ver. Una rapidita así, ¿no? Y vamos ahora para la izquierda, por ejemplo. Bueno, tal y como voy, nos podemos ir ya casi que... ¿no? Pues casi que... ¡Hala! A todo por saco. Al boss directos. Y a ver si sale bien. Y si no, pues ya está. ¡Oh! ¡Este es Hecked! A ver... ¡Ah, no! ¡Lessi! Hora de ponerle fin a esta frívola farsa. Hora de ponerle fin. ¿Vale? ¡Oh! Pues yo pensaba que... ¡Fua! No, digo, pensaba no. Es que no me acuerdo cómo eran los nuevos estos. No recuerdo ya. Ahí está, el Lessi nuevo. ¡Ea! Yeah. Pues... ¿si te hago así te mueres o cómo va esto? ¿Si te hago así te acabas muriendo? A ver. Uy, qué pena, ¿no? Más grande. ¡Hostia, que se ha muerto! Perdona, Lessi, tío. Bueno, pues nada. Adiós la run. ¿Tú has visto lo que le acabo de hacer? Que le acabo de one-shotear con los sabuesos de los huevos, tío. ¡Hostia, qué vergüenza, ¿no? ¡Hostia, qué vergüenza, tío! Fue por lo de las maldiciones. Me está empezando a gustar, ¿eh? 8 minutos de run. 8 minutos de run y me lo acabo de hacer. En 8 minutos. Me saco una run y me he hecho al Lessi no hit, prácticamente. Si no, ha sido lo hit. No sé, no me entera muy bien. Pero, tronco. Vale. Piedra de redoctrinamiento. Ah, bueno, el círculo musical hace falta, ¿eh? Vale. ¿Los huevos cómo van? ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Eclosionar! A ver. ¡Oh! ¡Míralo! ¡Ay, qué chulo! Oh, es descendiente. Vale. Nombre, Cebolla. Bienvenido a la vida, Cebolla. Y tienes más fácil subir de nivel y devoción más rápida. Vámonos, pues son como 3 o 4 días, ¿eh? Y con una incubadora normal, no está nada mal. Bienvenido, Cebolla. Y... ¡ay, es un bebé! ¡Míralo! Y este es otro igual, ¿sí? De Hecket y Haon. Y a ti te voy a poner Rana. Perfecto. Aceptar. ¡Hala! ¡Otro baby! ¡Dale, baby! ¡La vida de un ciclo! Puedo hablar, pero... ¡alimentar! ¡Oh! A ver... ¡oh, man! De nivel 1 a nivel 2. ¡Coño! No veas, ¿no? ¡Joder! Y Cebolla te puede hacer lo mismo, ¿no? Alimentar infante. ¡Flaga! Esto imagino que será una mecánica como para pillar niveles más rápido, ¿no? Parece. Porque esto ya es nivel 2 en un momentito. Claro, como son niños, son muchísimo más devotos, ¿no? Parece. Yo lo he alimentado hoy, claro. Y cada día puedo hacer esto. Ah, vale. ¿Qué te pasa, tío? ¿Qué te pasa? A ver, cuéntame. Mi amigo y yo íbamos caminando junto por la nube. No hemos separado sin querer. ¿Podrías ir a buscarlo? Se ha perdido. O encuéntralo, tío. Yo qué sé. Recolecta algodón. Vale. Y ahí tenemos un montón de cosas, ¿de acuerdo? Pero ahora ya puedo construir... a ver... el huevo... ¡ay, no, me falta! ¡Uy, me pide uno de pecado! ¿Será cabrón? Y esto era el círculo musical. Vale, esto sí lo puedo hacer. ¡Me pide pecado, qué hijo puta! Vale, el círculo ese... digo, el pecado entonces lo podemos hacer... ahí entiendo. Escuchar confesión de pecado de... ¿de ti mismo? Veamos. ¿Me da justito? Absorber, tenemos el pecado y podemos construir con el pecado. Vale. No sé si habrá más jefes y más cosas, ¿eh? Si me paso todo esto, que es un poquito... no lo termino de pillar muy bien. No sé qué más hay y ya capaz en este punto me gustaría más que me lo dijerais vosotros que... que otra cosa, sí. Me molaría que me lo dijerais, vamos. Entonces, yo creo que vamos a construir ahora esto ya que falta y lo vamos a dejar por ahí. La ronga está guapa, la verdad, la de las maldiciones. Me ha hecho bastante gracia. Hubiera estado guapo haber hecho esa justamente en otro lado, pero bueno. Puh, lo del vellocino de las maldiciones me ha gustado demasiado, te lo juro. Eso por ahí, esto por ahí, eso está bien. Y faltaría un poquito más de comida. Alimentamos a Rana y lo subimos de nivel rápido, ¿no? Entonces, a ver. Míralo, y lo subes a nivel 3 ya. Esto es una locura. Esto está rotísimo, ¿no? Pero subirlo de nivel, pues se sube que flipa. Claro, entonces vale muchísimo la pena hacer esto con los bebés. Claro, los adoctrinas y ya está. Fíjate. Y ya en nivel 3. Joder, que no vea. Vale, un poquito de hambre. Ah, mira, otra escoba más. Escoba guapa,
Toma. Habría que buscar al de este en Anura, pero bueno. Vale, tenemos 9 tablones de madera. ¿Era lo que me hacía falta? Sí, era lo que me hacía falta para hacer la incubadora 2. Vale, pues podemos hacer una incubadora 2 ahí, por ejemplo. Y ahora entiendo que si queremos hacer esto, sería muchísimo más rápido. Si quisiéramos incubar como tal en una de estas nuevas, pues sería mucho más rápido, pero para eso también necesitamos pecado un poco y todo el rollo, así que nada. Bueno, ahí está la incubadora 2. Pues, chavales, yo creo que eso ha sido un poco... un poco algo del update esta. Espero que os haya gustado, espero que le hayáis pasado bien, la verdad. A mí me está gustando mucho. Yo no sé cómo llevo aquí 2 horas y pico grabando y no me he dado ni cuenta. Espero que lo hayáis pasado bien, espero que os haya gustado. Y yo creo que nos vemos en otro videito del Cult of the Lamb, si os mola la idea y si queréis que busque qué más queda por hacer del update, si quedan bosses, lo del purgatorio, qué es lo que se tiene que hacer y todo el rollo. Y ya vamos viendo, así que nada. Chicos, vamos a guardar y vamos a dejar el videito por aquí. Un abrazo a todos. Ha sido un placer volver por la puerta grande a todo esto. Si queréis que juegue Palworld también, que tenía que ver a ver si me lo jugaba y tal, pues lo iré mirando a ver si lo jugamos. Y si no, pues no se juega, ya está. Un abrazo y nos vemos otro día. ¡Hala! Adiós.